Disney. Let me share. Good evening. Can you hear me well? Yes. Good evening. Good evening. How was your day? Fine. What you were doing? ¿Qué estuvo haciendo? Studying. I am housewife. You are a housewife. Nice. That's one of the more demanding jobs, and the one that you don't get any payment. other than the satisfaction. Okay, yes. Because it's good when you are cooking, and after cooking during 3 hours, you see, you look at them eating it in less than 10 minutes. But it's good to see that they like what we cook and what we do at home. I know what it's like. It's very demanding. Yes. But if you make, if you do numbers, you will realize that you are saving a lot of money. Because if you don't do the things you do, you have to ask somebody to do it, and you have to spend a lot of money to do that. Now, we have 6 people already. I will wait until we have more than 10. Don Rafael Antonio, how was your day? Hi, good evening. I'm fine. Thank you. I was to take my children. I was cooking, and I'm ready to learn some. Oh, that's nice. More. What were you cooking? What did you cook? Say in Spanish. Carne guisada. Ah, okay. Meat is boiled meat. I confuse with milk and meat. No, milk is M I L K, milk. You pronounce it like, no, I mean M E A L S. Ah, meal. And meat. I confuse with meal. Yes, with, but this is it's almost the same, because the meal is it could be meat. Okay, and do you the meat was soft or was hard? When you have hard meat, you can make it softer by using pineapple juice. No. Just tomato with onion, with potatoes. Potatoes and carrots. And carrots, yeah. Yes, but here, when the meat is not soft enough, we use
pineapple in order to make it softer. Oh. Uh-huh. Okay. Okay. I never use pineapple, but I try. You can use pineapple in order to get it softer, but you have to cook it quickly, because if you leave it too much with pineapple, then it gets too soft. Really? Yes. Okay. And it is almost how do you say, disappear because it's too soft. Okay. You have to cook it quickly. Okay. Thank you. You're welcome. The thing is that I don't like hard meat, but I don't use softeners, chemical softeners, because I had some stomach problems when we use chemical softeners. Lo que llaman ablandador de carne. Si ocupamos ablandador de carne, inmediatamente lo siento, me daña el estómago. Entonces hemos descubierto que ya sea piña o también papaya. La piña y la papaya ayudan a ablandar la carne, y esa no me hace daño. Bueno. Ok. Now we are 11. Let's start with the class. We already talked about cooking. Lesson 3. Okay, can you see there? Yeah. Okay. Yeah. Now, the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. Rabindranath Tagore. Este es un hindú. Entonces, la educación más grande es la que no nos da solamente información, sino que nos hace vivir en armonía con toda la existencia, ¿verdad? Y eso, en eso tenemos problemas ahorita, porque por estar queriendo solo progresar, ¿verdad? O sea, creemos que el progreso es sinónimo de arruinar el medio ambiente. Y no, o sea, nosotros deberíamos de progresar, pero en armonía con el medio ambiente. Porque sea como sea, si ustedes se dan cuenta, we need the environment. The environment doesn't need us. O sea, nosotros necesitamos al medio ambiente. El medio ambiente no nos necesita a nosotros, ¿verdad? O sea, el día que se terminen los árboles, ya no vamos a tener oxígeno. En cambio, el día que nos terminemos nosotros, el mundo va a estar mejor, ¿verdad? Sin quien los esté depredando. Entonces, tenemos que aprender a vivir en armonía con todo lo que está, o sea, toda la existencia. Porque nosotros necesitamos más de lo demás que lo demás de nosotros. Entonces, sembremos árboles, cuidémoslos. Porque no es solamente sembrar por sembrar, y hay que cuidarlos, porque llega un momento en que ya no necesitan de nosotros, pero mientras están pequeñitos hay que cuidarlos, hay que regarlos, hay que abonarlos. Ya cuando ya están grandes, sí, ya se valen por sí mismos. Pero para mientras tenemos que cuidarlos, asegurarnos de que lleguen a grandes.
Y yo de preferencia siempre he dicho, este, sembrar árboles frutales, ¿verdad? Para que nos produzcan comida. De nada me sirve estar sembrando solo pinos, ¿verdad? Los pinos ni siquiera es muy buena madera, ¿verdad? Y este, acidifican todo alrededor. Entonces es mejor fruta. Now, remember that we were talking about adverbs of frequency. And when we do something always, is 100%, usually 80%, often 70%, sometimes 50%, hardly ever 25%, and never 0%. We use the frequency adverbs after the subject before the verb. Most of them. Sometimes is the only one who is that we have to write it different. We can write it differently. And for example, he never plays baseball. Repeat. He never plays baseball. He never plays baseball. We always go for a run. We always go for a run. You hardly ever swim. You hardly ever swim. Sometimes I go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I sometimes go to a dance class. I sometimes go to a dance class. I go to a dance class sometimes. I go to a dance class sometimes. If you notice, we can use it at the beginning, at the end, and after the subject before the verb. Okay. Now, we are starting today the section number 2. And the lesson objective is this one. In this session, participants will listen to a conversation about two people and the activities they did during the past weekend. So we are going to be talking about past. Simple past. We were talking about frequency, adverbs, and simple present because we were talking about things and how frequently we do that. But here we will be talking about simple past. Did you do anything? Okay. Now, just listen and follow the reading. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A, okay? Any questions about vocabulary? ¿Alguna pregunta sobre vocabulario? ¿Entienden eso de downtown? Yes. ¿Sí? Yes. ¿Entienden qué significa downtown? Centro de la ciudad.
Yeah, el sí, centro de la ciudad. Sí. En el centro de la ciudad. Okay. Now, let's do it all together. So, what did you do last weekend, Med? So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I had a great time. I went to a karaoke bar. I went to a karaoke bar. And sang with some friends on Saturday. And sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. We went to a new place downtown. How about you? Did you go anywhere? How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere. All weekend. I just stay home and studied for today's Spanish test. I just studied for today's Spanish test. Okay. Our Spanish test is today. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Don't worry, you always get an A. Do you know about how they grade in the United States? ¿Saben ustedes cómo califican en los Estados Unidos? No. Por letras, o también hasta el 100, creo. Sí, o por letras. A means 10 and 9, could be 9. But A is most of all 10. Then B plus is 9. And B is 8. C is 6 and 7. Okay, because you can use C as 6 and 7 is C plus. Okay. D is 4 and 5, because D plus is 5. When if you have F, is failure, is 0. Okay. Si usted obtiene F, usted no pasó, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta eso de que califiquen con letras. Prefiero los numeritos. Me ubico mejor. Okay. Now, ¿quieren repetirlo otra vez o ya se animan a hacerlo por su cuenta? Ya, por su cuenta. Ya, individuales. Ok. Entonces, volunteers. Alejandra Elizabeth y Zulma Beatriz. Go ahead. Alejandra primero y después Zulma. Ok. So,
What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Loki's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for today's Spanish test. Our Spanish day is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Okay. Now, other two volunteers, Rafael Antonio, and who else? Arnulfo Mengíbar. Okay. Rafael and Arnulfo. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? Sorry. No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay. Thank you very much. Okay. Now, other two volunteers, Manuel Aristides. And who else? Francisco Sanchez. Go ahead. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How are you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Is today. Today's. Tiene que escucharse esa S al final. Today's Spanish test. Today's Spanish test. Today's Spanish test. Okay, thank you. More volunteers? Me, teacher. Okay. And who else? Manuel Orellana. Okay, yes. Go ahead. Manuel, you first. Yes, the other page. Sorry. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and I studied for today's Spanish test.
Se le frizó. Ya, ya estuvo. No se le escuchó, Fabiola. Hello. No, no se mueve, creo. Yo creo que se fue. Okay. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay. Thank you very much. Other two volunteers? Nancy Carolina and? Who else? ¿Nadie más? Vale, entonces lo voy a hacer yo con usted. ¿Quién quiere ser usted? ¿Rick o Meg? Rick. Okay, go ahead. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Okay, thank you very Esa much. Esa última parte, teacher, me cuesta pronunciar. Don't get worry. An A. Don't worry. You always mm-hmm. get an A. An A. Get, get an A. A. Get an get A. Get an A. Okay. Okay. Fine. Thank you. You're welcome. Bueno, si nos damos cuenta aquí, ¿cuáles son los pasados? Tenemos para empezar el auxiliar did. Ese es el pasado de do o das, ¿verdad? Entonces, did, el pasado de do y das. Had es el pasado de have. Went es el pasado de go. Sing, o sea, el sang, el pasado de sing. Y aquí tenemos otra vez did, que es el auxiliar, ¿verdad? Que se ocupa para hacer las preguntas. Cuando tenemos el auxiliar, el verbo queda en su forma simple, ¿verdad? Entonces, eso ocurre ya sea cuando estamos haciendo una oración interrogativa o preguntas, o cuando estamos haciendo un negativo, como en este caso, we didn't, ¿verdad? We didn't, solo que aquí no hicieron lo pusieron solo como una respuesta corta. Entonces, pero si hubiéramos querido hacer una oración, hubiese sido, we didn't go to Lucky's. We didn't go to Lucky's, ¿verdad? Went es el pasado de go, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez otra pregunta. Aquí dice, I didn't go, ¿verdad? Entonces aquí estamos con el negativo y el verbo queda en su forma simple. I just stayed home. Aquí también. Este es pasado, ¿verdad? Pero si nos fijamos, en el caso de did, de went, de sang, esos son los que conocemos como verbos irregulares. O sea que cada uno tiene diferente, también had, es un verbo irregular. Cada uno tiene diferentes formas para hacer su pasado y su pasado participio. Por ejemplo, en el pasado de go es went,
pero el pasado participio de go es gone. Entonces es go, went, gone, ¿verdad? Entonces, esos se conocen como verbos irregulares. De hoy, después de la clase, les voy a mandar el PPT, y les voy a mandar unas listas que tengo yo, tanto de verbos regulares como de verbos irregulares. No son todos los verbos, pero son como los más usados. En el caso de stayed y studied, estos son los que conocemos como verbos regulares, ¿verdad? Todos terminan en ed, tanto su pasado como su pasado participio. O sea, no varía el pasado y el pasado participio de los verbos regulares, es el mismo. Y en lo único que ellos varían es en la forma de pronunciar la terminación ed. Entonces, ahí en esos listados que yo les he mandado, que les voy a mandar, ahí están las pronunciaciones. Una es como id, el otro es como d y el otro es como t, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, stayed es como d, studied es como ed, y por ejemplo, worked es como t, la que es worked, worked es como T, ¿verdad? Entonces son los tres pronunciaciones diferentes que tienen los verbos regulares en pasado. Bien, entonces ahora, in this session, siempre me hace lo mismo esta tontera, disculpen. Y en el momento que lo estoy escribiendo, como yo lo escribo bien, no me fijo que me lo escribe mal. Hasta que paso, entonces me lo cambia. Bien, entonces, in this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. ¿Verdad? Entonces, esta es como una línea de tiempo. El futuro es hacia adelante, ¿verdad? El presente es el que estamos viviendo actualmente, y el pasado es lo que ya sucedió. Entonces, el pasado simple es un punto en el pasado. O sea, empezó en el pasado y ya terminó. Entonces, eso es el pasado simple. Y pueden ser como terminación ed, que serían los verbos regulares, o pueden ser los verbos irregulares. Entonces, aquí tenemos una pregunta que es una yes, no question. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Okay? Entonces, repeat after me. Did you work on Saturday? Did you work on Saturday? Did you work on Saturday? Yes, I did. Yes, yes, I did. Yes, I did. I worked all day. I worked all day. No, I didn't. No, I didn't. I didn't work at all. I didn't work at all. Vaya, si se les pide una respuesta corta, solo se quedan hasta el primer punto. O sea, yes, I did, o no, I didn't. ¿Verdad? Pero siempre tienen que fijarse que diga yes, comma, I did, o no, comma, I didn't. ¿Verdad? Va el yes o el no, va la coma, después va el sujeto, y después va el auxiliar. Ya sea auxiliar afirmativo, que en este caso sería did, o auxiliar negativo, que sería didn't.
¿verdad? El auxiliar en pasado. Entonces, si usted solo contesta yes, I did, o no, I didn't, ahí ya respondió a la pregunta. Por eso es una yes, no question. Pero si le piden que quieren respuestas largas, entonces usted, después del punto, da la respuesta larga, que tiene que ser de acuerdo a lo que le han preguntado. Did you work on Saturday? Entonces, yes, I did. I work all day. No va a decir aquí que, qué sé yo, que estuvo durmiendo todo el día, si lo que le están preguntando es que si trabajó, ¿verdad? Entonces, puede decir que durmió todo el día si su respuesta es no. No, I didn't, ¿verdad? No trabajé, ¿verdad? Todo el día. Entonces, sino que estuve durmiendo todo el día. Entonces, ahí sí podría contestar así. ¿Ok? Now. How did Meg spend her weekend? Si se fijan, esta es una WH question. Entonces aquí ya no solo se pregunta con yes or no, sino que se tiene que dar la información que se está preguntando. Entonces, ¿cómo pasó Meg su fin de semana? Entonces, she went to a karaoke bar and sang with some friends, ¿verdad? Como nos está pidiendo que cómo ella pasó el fin de semana, tenemos que dar la información, qué es lo que ella estuvo haciendo durante el fin de semana. ¿Ok? Now, repeat after me. How did Meg spend her weekend? How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar. She went to a karaoke bar. And sang with some friends. And sang with some friends. What did Rick do on Saturday? What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't go anywhere. Aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo va la estructura. El pasado simple afirmativo va sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Sujeto, verbo, complemento. Similar a cómo es la estructura para el presente simple. ¿Verdad? Sujeto, verbo, complemento. Pero en este caso el verbo es en pasado. Cuando hacemos el negativo, va el auxiliar did, después la negación not, ¿verdad? Después va el verbo en su forma simple y el complemento. Entonces, sujeto, auxiliar, negativo, verbo en su forma simple y complemento. Y cuando estamos haciendo lo que es una yes no question o una oración interrogativa, va el auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma simple y el complemento. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ok. Entonces, usamos el pasado simple para describir eventos que han finalizado en el pasado. Por ejemplo, yesterday I watched a great movie on TV. ¿Verdad? Entonces, ayer vi una grandiosa película en la televisión. ¿Verdad? Eso fue ayer. ¿Verdad?
Entonces es algo que ya terminó. There are regular and irregular verbs for the way they form their past. O sea, hay verbos regulares y verbos irregulares por la forma en que ellos forman su pasado. The regular verbs ending in ed for the past and past participle, but changes in the pronunciation. Lo que les decía yo, que todos terminan en ed, pero las pronunciaciones varían. Puede ser ed, t, o g, ¿verdad? Esas son las tres pronunciaciones. Estos son símbolos fonéticos. Después, the two-syllable regular verb with the stress on the last syllable double the final consonant. Esta es una regla de cómo se hacen los verbos regulares en pasado, ¿verdad? Cuando solo son dos sílabas y tiene la fuerza en la última sílaba, se duplica la consonante final. Por ejemplo, aquí clap, clap. Stop, stopped, ¿verdad? Si se fijan, en clap se pone doble P y se le agrega ED. En stop se pone doble P y se le agrega ED, ¿verdad? Esas son reglas de los regulares. The irregular verbs have their own form to pass, to form the past and the past participle. And follow different rules for that. As in the present tense, we need an auxiliary to form the negative and the interrogative. The auxiliary we use for the past tense is did. ¿Cuál es el auxiliar que ocupamos en los other than be en simple present? Para hacer los negativos y para hacer los interrogativos. En simple present, los verbos que no son verbo to be. ¿Cuál es el auxiliar que usamos? Do. Do y das. Do y das, ¿verdad? Das para tercera persona. O sea, siempre es el mismo do. Lo único que el auxiliar absorbe la tercera persona. Entonces, como termina en O, se le agrega ES. Entonces es das. Y para el caso del pasado es did, ¿verdad? Y cuando usamos did, el verbo se mantiene en su forma infinitiva, lo que yo les estaba explicando. Aquí hay ejemplos, ¿verdad? Cómo es la forma afirmativa, cómo es la forma negativa y cómo es la forma interrogativa. ¿Verdad? Repeat after me. I wrote a poem. I wrote a poem. I did not write a poem. Did I write a poem? Puede ser también I didn't. ¿Ok? Si se hace contractado. La contracción, puede ser I didn't, así como está didn't aquí, ¿verdad? Entonces, todos pueden ser contractados, solo que yo les escribí así porque lo pueden ver en su forma ampliada o lo pueden ver en la forma contractada, pero es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Pueden decir, I did not write a poem, o pueden decir, I didn't write a poem, ¿verdad? Y es lo mismo. Now, you called home. You called home. You did not call home. You did not call home. Did you call home? We went to the movie.
We went to the movie. He didn't go to the movie. Did he go to the movie? He helped the teacher. Did we drive the cars? You washed the jeans. You washed the jeans. You did not wash the jeans. Did you wash the jeans? They didn't leave that house. Did they leave that house? Si se fijan, aquí arriba les he puesto lo que serían las fórmulas. Esta es la fórmula para, para afirmativo, para negativo y para interrogativo. ¿Verdad? Entonces ustedes solo van cambiando en la fórmula y ya tienen ustedes cómo se hacen todas las oraciones. Solo asegúrense de que el verbo sea en su forma simple cuando usted esté utilizando el auxiliar did. En el caso de la forma afirmativa va en pasado, ¿verdad? En afirmativo siempre va a ir en pasado cuando estemos hablando en simple past, ¿ok? Entonces, remember, when you write a negative and an interrogative sentence, you use the auxiliar did, and the main verb goes back to present or simple form, ¿verdad? Si ponen presente, yo más bien diría simple form. Porque en presente, si usted está con he, she, and it, en presente tendría que ir con el agreement, ¿verdad? O sea, en tercera persona del singular. Y no es en presente. Es en su forma simple. O sea, no va conjugado. Porque si dijera en presente, entonces tendría que ir conjugado diferente para tercera persona. Now, for short answers in affirmative and negative in the past, we must use did. Then, yes, I did. No, I didn't. ¿Verdad? Entonces está el did, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa. Y ahora vamos con el knowledge check. ¿Ya le hicieron esta? ¿Ya hicieron este ejercicio? Pues, si no lo han hecho, ábranlo en su plataforma. ¿Verdad? Para que lo hagamos ahorita. Vamos a hacer juntos para que no se vayan atrasando. Complete these conversations. Questions and answers must be in simple past. Vaya, entonces, si aquí lo que está entre paréntesis es stay, entonces tendría que ir primero el auxiliar did you stay. Entonces, el verbo tiene que ir en su forma simple. ¿Va a ir en pasado o va a ir en su forma simple? En su forma simple. Entonces, ahí está. Now, repeat after me. Did you stay home on Saturday? Did you stay home on Saturday? Bueno, vamos con el otro. No, I...
No, I didn't call, my friend. We drove to a cafe for lunch. Okay. No. How did you spend? Did you spend your last birthday? Last birthday. I had a party. A party. Everyone enjoyed it, but the neighbors didn't like the noise. What did you do? Did you do last night? I went. Went to the new Jim Carrey fair. I love it. I love it. It. Okay. It. I. No, did. ¿Cómo did. Sería? Did you do anything special over the weekend? Yes, I. Did. Went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I am broke. Did you sing at the party? No. I didn't. I was sick. Sick. Hey, me está saliendo mal. I had a party. Everyone enjoyed it. Enjoyed. Ah, aquí está mal. Aquí no me fijé que estaba con D esta. Es sin D. Acuérdense que cuando va negativo tiene que ir en su forma simple. Eso era lo que estaba malo. Hoy sí. 25 de 25. ¿Lo copiaron todo o lo quieren copiar ahorita? Después, teacher. ¿Después? Ok. Entonces, vamos con... Estuvo el knowledge check. Vamos con la siguiente. In this session, participants will listen to a conversation using past simple. Pay attention for details and pronunciation. ¿Verdad? Entonces aquí está este ejercicio y normalmente lo que no me gusta es que no lo escuchan, pero alguien sí se le oyó ayer algo que puso ahí, podría hacernos el favor. Le paso esto para que lo ponga en... Para que lo ponga como lo puso ayer, que sí se oyó. A ver. Ahorita le voy a mandar a todos el PPT. Y la persona que ayer sí se le escuchó lo que nos puso, tal vez nos hace el favor de poner el audio. ¿O no está la compañera?
Hello. No me escuchan. ¿Cómo no? Claro que sí, pero no sé qué compañera fue. Ayer alguien puso el sonido y se escuchó bien. ¿O no fue con ustedes? Yo creo que no fue con nosotros, sí. Permítame, voy a ver si lo puedo poner a que se escuche hoy aquí. Listening. What did you do last night? Part A. Listen to John and Laura describe what they did last night. Correct information. Correct. Each person. ¿Cómo lo están escuchando? ¿Lo están escuchando? Sí. 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 Vaya, chévere. Chévere. About each person. So, what did you do last night, John? How was it? Oh, the food was okay, but the people weren't very interesting. They talked about football all night, and I hate football. Then we watched some boring sports videos. I didn't get home until after midnight. Well, that doesn't sound like much fun. I had a great time last night. I went to a party and met an old school friend of mine. We haven't seen each other for years, so we had lots to talk about. We stayed at the party all night. Hmm, it sounds like you had a much better time than I did. Yeah, I guess you're right. ¿Lo escucharon? ¿Lo pudieron escuchar? Yes. ¿Sí? Okay, qué bien. Entonces ya vi que desde aquí sí lo podemos ver. Entonces, what did you do last night? Entonces, who had a boring time? ¿Quién estuvo aburrido? John. Okay. Now, who had a good time? Laura. Who met an old friend? Laura también. Laura too. Who got home late? Both. Ambos. Yes. O Laura. Both. Yes. Ambos. Both. Vamos a ver. Sí, fueron ambos. Bien. Entonces, ahí están las respuestas. Y con eso terminamos lo que es lo de la clase de ahora. Mañana terminamos lo que sería la sección 2, ¿verdad? Y para la próxima semana, porque ya mañana sería última clase de la semana. Acuérdense que vamos solo de lunes a jueves. Y para la próxima semana ya estaríamos con lo que es la sección 3 y el middle test, ¿verdad? El examen de mediados de curso. El examen de mediados de curso lo vamos a estar como revisando el miércoles sin decir la respuesta. O sea, solo verificando que se entiende, que ustedes entiendan las preguntas, que no tengan consulta con respecto a eso. Y el jueves sí vamos a ir respondiendo las cosas. Y si lo pueden responder antes, pues mucho que mejor, así ya tienen solo las preguntas, ya solo vamos verificando que esté bueno, ¿verdad? Al final del, o sea, al final de la semana, lo que sería el jueves. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos cubierto de lo que ya sería sección y media. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Teacher, yo solo quiero preguntarle, ¿no le respondieron nada sobre cuál era la respuesta? Yo he estado
investigando. De la 4. No, no, no me dijeron nada. Y como le digo, para mí esa es la respuesta. Sí, yo también estuve viendo en la plataforma y así responde. ¿Verdad que esa sería la respuesta? Ajá. Uh-huh, sí. Pero ahí nos aparece como que está mala. Yo creo que se han equivocado ellos y no me aparece mostrar respuesta. No, no me aparece mostrar respuesta, entonces no puedo saber si es o no es. ¿Verdad? Ni cuál es la que ellos consideran que es la buena. Uh-huh. ¿Verdad? O tal vez no escribieron nada. Porque esa puede ser también otra cosa. O sea, si ellos no escriben nada en la respuesta y uno escribe una respuesta, entonces sale mala. Ah, okay. ¿Verdad? Pero bueno, entonces nos estamos viendo mañana, ¿verdad? See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Have a nice night. Okay, take care.